Siempre algo puede fallar. Por suerte, el lanzamiento dura muy poco. Estamos con muchas expectativas por eso. Cuando lo ve ahí arriba, después de tantos años. Ahora hay que aguantar el ritmo y disfrutarlo. Qué nervios. 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition, lift off. Cien millones de hectáreas productivas, 32 millones de hectáreas sembradas. Los volúmenes producidos por la región pampeana la convierten en uno de los gigantes agrícola-ganaderos del mundo. El éxito o fracaso de sus cosechas impacta no solo en la economía de la región, sino en la de todo el país. Saber si habrá inundaciones, sequías o plagas es correr con ventaja. Ver el futuro no es posible, pero lanzar al espacio un satélite que nos prepare para afrontarlo, sí. Yo soy doctora en física, estudié en la Universidad de Buenos Aires, tenía una beca de CONICET, me doctoré, después me fui a México y ahí estuve trabajando en procesamiento de imágenes de radar. Y bueno, después surgió la posibilidad de ingresar a CONAEP y acá estoy. En general, todas las misiones de CONAEP surgen del contacto con los usuarios y entendimos que era necesario dar soporte a la agricultura y a la hidrología, particularmente a lo que hace a emergencias e inundaciones. Dijimos, bueno, a ver, ¿qué es lo que se necesita? Antes fui librero. Hubiera seguido siendo librero y no ingeniero. Quería saber. No me alcanzaba con los libros de divulgación y en un momento decidí estudiar ingeniería porque, o física, cualquier cosa que me diera la posibilidad de entender cómo funcionaba el mundo. Si yo me sitúo en 2006, 2007, honestamente, había algo que me decía esto, ¿será posible hacer esto? Yo me imaginaba la cantidad de señales que debían atravesar la antena para que el haz que produjera la antena se moviera como se tenía que mover, hiciera todo lo que tenía que hacer y realmente me apabullaba. Hola, soy Melania Campos, trabajo en el de Storage de la sala 10.000. Yo y mi hija Delfina estamos felices de ser parte de este proyecto. ¿Es todo o qué es lo que falta en el entorno de la SAT? No, está todo. ¿Está todo? Sí, en el entorno de la SAT de bus, en teoría es lo mismo que lo que tenemos en el entorno de GS. Las teorías, bueno. El proyecto surgió como una idea loca, digamos, del doctor Baroto, que impulsó la incursión de CONAE en un proyecto de radar de apertura sintética. Es un proyecto de teleobservación que, a diferencia de los satélites ópticos, de los instrumentos ópticos, permite una observación en cualquier condición climática, a cualquier hora del día, sin importar si hay luz del sol o no, porque es un instrumento activo. Los ópticos son pasivos, dependen de la luz del sol. La misión SAUCOM tiene contemplado dos satélites, el SAUCOM 1A y el SAUCOM 1B, que son idénticos en su diseño y en su performance. Van a tener la particularidad de estar orbitando a 180 grados, podemos decir. Pero además, el SAUCOM forma parte de una misión más grande, que SIAGE tiene dos SAUCOM y cuatro COSMOS, que es una misión italiana,
que tienen radares de apertura sintética en banda X. Is the only constellation of that kind. Is the largest constellation of SAR, which cover two frequency ranges, giving information on the same area, which is observed because they are on the same orbit. It is a great success and is an honor for Italy to collaborate with Argentina. And this program is really the joint result of a common effort which went over several years. Entonces tenemos un sistema único, no existe en el mundo, 6 satélites que están observando la Tierra en distintos tiempos, pero 2 de ellos casi a 10 minutos de diferencia. Entonces ahí se tienen observaciones cuasi simultáneas en banda X y en banda L. Entonces, ¿qué me dice eso? Me habla de la penetración. Es decir, la banda X es una longitud de onda más corta, entonces no penetra y me da información de la superficie. La banda L, por ser una longitud de onda más larga, puede penetrar por debajo de la superficie y entonces yo obtengo de 2 niveles diferentes información de humedad de suelo. Es una herramienta realmente muy poderosa porque permite tener mapas en tiempo real de cuáles son las condiciones por las cuales les permite planificar una fertilización, planificar una aplicación de un herbicida o un insecticida. Permite hacer un seguimiento de las condiciones hídricas de un cultivo, o sea, si un cultivo está en estrés o un cultivo está bien dotado de humedad en el suelo. O sea, esas serían básicamente los productos más importantes y que servirían para planificar cualquier sistema de producción agrícola o ganadero. El SAUCOM surgió para cubrir necesidades del sector agrícola-ganadero, pero su versatilidad va mucho más allá y lo convierte en una valiosa herramienta con más de 80 usos y aplicaciones en diferentes áreas estratégicas del país. Producción agropecuaria, forestal y pesquera, ordenamiento territorial y planificación urbana, medio ambiente, seguridad y vigilancia, emergencias y salud. Entonces nosotros estamos seguros que con este instrumento se va a poder satisfacer todos los aspectos del Plan Espacial Nacional de la CONAE, que abarcan la agricultura, los aspectos de pesca, la parte forestal, emergencias, geología, la parte cartográfica, lo que es salud en plantas, epidemiología panorámica, es decir, identificar epidemias a partir de información satelital, pero caracterizando el medio ambiente. Por ejemplo, dengue. No voy a ver el mosquito, pero yo sé que si el medio ambiente me cambia, entonces sí puedo identificar dónde puedo tener dengue a partir de información tomada remotamente. Me sirve para caracterizar los suelos también. Podemos hacer mapas de zonas inundadas y podemos obtener mapas de recurrencia de agua para identificar qué áreas normalmente se inundan. Y entonces evitar o cultivos o instalar un pueblo. Podemos identificar el proceso de, digamos, la respiración que tiene el volcán previo a la erupción. A medida que se acerca a la erupción, el movimiento es cada vez más rápido. Las pendientes se van modificando cada vez más rápido. Otro procesador que tenemos está dedicado a los aspectos oceanográficos. Por ejemplo, para determinar la pesca ilegal. Y por otro lado, la identificación automática de manchas de petróleo. Una vez localizada la mancha, nosotros lo que hacemos es enviar un reporte del derrame y le enviamos el reporte a prefectura para que ellos tomen acciones sobre el posible causante de este tipo de derrames. Mi nombre es Marcos, trabajo en Harness, que es el cableado que se monta sobre el satélite. El SAUCOM lleva un único instrumento, las 3 toneladas que tiene es solamente para un instrumento, no lleva otra cosa más, y es un radar de apertura sintética. Y CONAE eligió la frecuencia específica de, voy a ser un poquito técnico, 1.2 giga, porque es la que le permite atravesar las nubes. Esa frecuencia es una frecuencia baja, con lo cual necesita una antena muy grande, una antena de 35 metros cuadrados, como si fuera casi un monoambiente, ¿no? Estaríamos desplegando un monoambiente en el espacio. Originalmente tenía una antena de 25 metros cuadrados, compuesta por 5 paneles
el proyecto se volvió más ambicioso por cuanto se introdujeron las aplicaciones estratégicas y surgió la necesidad de medir con más precisión, con mejor resolución y barriendo un ancho mayor. Eso nos dio como resultado una antena más grande, con mayor cantidad de electrónica, de 105 elementos radiantes, pasó a tener 140. Y entonces el satélite mismo creció de 2.000 kilos a 3.000 kilos. El lanzador que teníamos previsto en ese entonces ya no nos podía poner en órbita y terminamos en el actual Falcon 9 de SpaceX, que cuando lo contratamos nosotros no lo conocía nadie y hoy en día es lo que es SpaceX, ¿no? Optar por SpaceX en el 2011 fue visionario y también un buen negocio, porque con esa elección la CONAE logró bajar considerablemente el presupuesto para el lanzamiento del SAUCOM 1A. La enorme antena radar satelital era un hecho. El instrumento SAR, un radar de apertura sintética, es un instrumento que emite una onda electromagnética, es como una pelota, digamos, que se emite a una velocidad que uno conoce y cuando se encuentra con un obstáculo, se deforma y rebota para todos lados. Parte de ese rebote vuelve en la misma dirección y eso es lo que captura el radar. Entonces tiene información de cómo se deformó por efecto del blanco que se deformó y también de la distancia a la que estaba el blanco porque conoce su velocidad. Cualquier radar funciona así, el radar de los aviones, lo de los aeropuertos. Armar toda la antena fue un desafío bastante grande porque hay un montón de agencias interviniendo. O sea, hay muchas empresas argentinas e internacionales que fabricaron distintas partes. La parte del desarrollo de la estructura y los mecanismos lo hizo la Comisión Nacional de Energía Atómica en Buenos Aires. También hizo la fabricación de los que llamamos módulos radiantes, que son, ustedes van a ver, en el frente de la antena, las partes blancas, que son unas antenas horizontales. Bueno, cada una de esas es una antena. Hay un mecanismo que mantiene a la antena en configuración plegada en el lanzamiento, que es el momento en el que la antena tiene las cargas más severas. El diseño es generalmente para esas cargas. Y una vez que está en órbita, esto tiene que desplegarse y mantenerse en posición para que los módulos radiantes puedan comunicarse y transferir las imágenes. Las variaciones térmicas a las que se ve sometida esta antena en órbita, si no es de un material no deformable térmicamente, harían que las mediciones no fueran calibrables directamente. O sea, no servirían los datos de una antena que se deformaría permanentemente. Una antena de fibra de carbono permite una planitud casi perfecta. Sí, si ustedes se paran enfrente de la antena y ven esa pared enorme y les digo que tiene 7 milímetros pico a pico en los peores casos, van a ver que si la miran de costado, hay entre los módulos radiantes del panel, van a ver la luz a través de toda la antena. O sea, es bastante plana la antena. Hola, mi nombre es Lorena y, bueno, trabajo en el sector de control térmico. Trabajamos fabricando las mantas que cubren al satélite. Estamos en la sala de laminación de la Comisión Nacional de Energía Atómica y acá es donde se fabrican los paneles que forman parte de la estructura de la antena. Recibimos la fibra de carbono. A partir de ahí se hacen los laminados. Los laminados son las dos caras de los sándwiches. Una vez que está el adhesivo colocado en las caras, se hace la bolsa de vacío e ingresa al autoclave y se retira luego de un proceso de curado en el cual ya obtenemos el semielaborado como va a formar parte de la antena. De ahí después recorre otros grupos, el grupo de mecanizado, para poder colocarle los insertos, que es de donde se van a atornillar todas las cajas electrónicas, módulos radiantes, etc. La tecnología de la fibra de carbono es algo nuevo y más en las dimensiones en las que estamos trabajando. Hubo que generar proveedores locales,
hubo que desarrollar nuevo equipamiento. La característica principal de este producto es que se obtiene muy buena resistencia a bajo peso. Una vez que el panel tiene todas las piezas integradas y todos los ensayos, se lo acondiciona para el transporte y se lo envía a Córdoba, que es donde se va a proceder a integrar todas las partes individuales de los paneles y además integrar la antena. Este es el laboratorio de recubrimientos espaciales. Como parte del laboratorio del IE, que acá entra el hardware que necesita ser recubierto con una pintura especial. Y bueno, y es la primera instancia antes de que arranque con los distintos procesos de ensamblaje. Y los chicos están trabajando con uno de los paneles estructurales, están trabajando sobre una de sus vigas laterales. La pintura no tiene una finalidad estética, sino netamente técnica. Están aplicando justamente la pintura de control térmico que les comenté. Presenta las características físicas como para no absorber demasiado calor en determinadas condiciones y para el calor que tenga el hardware que fue pintado con eso, expulsarlo de una forma bastante fácil, digamos. No pinta cualquiera y no se pinta de cualquier forma. Hemos desarrollado el proceso de una forma tal que determinado hardware salga con un espesor determinado de pintura. Si no cumple ese rango, la pieza hay que retrabajarla. Significa retirar toda la pintura y volver a pintar. Estamos en la sala de integración y ensayos electrónicos. Una sala donde hacemos soldaduras e integración de componentes electrónicos. Se le dice sala 10.000 por la cantidad de partículas que requiere, de acuerdo a la norma a la que está alineada el proyecto SAOCOM, la cantidad de partículas en suspensión en el aire. Somos como el primer paso dentro de la producción de lo que sería el instrumento del SAOCOM, que es la antena SAR, y recibimos componentes del tamaño de 1 mm² que después terminan siendo la antena que tiene 35 metros cuadrados. Esos componentes son almacenados y manipulados de acuerdo a las normas que requiere el proyecto. Son preparados, soldados en las placas. Esas placas son ensayadas y junto con el cableado, que también se integra y se ensaya en esta sala, conforman lo que después va a ser el CTR, que es el conjunto transmisión-recepción, que va en la parte posterior de la antena del SAOCOM. Estamos en el área de termo vacío. En esta área se reproducen las condiciones de presión y temperatura a las que va a estar sometido el satélite una vez que esté orbitando. SAOCOM, en una fase de su órbita, va a trabajar iluminado por el sol. En esa etapa va a trabajar unos 100 grados centígrados. Pero hay otra parte, otro segmento de la órbita que trabaja en sombra o en eclipse, que es cuando está detrás de la Tierra, y ahí las temperaturas son de 100 grados, pero bajo cero. Es el objetivo que tienen los ensayos, es reproducir esas condiciones ambientales en las que va a tener que trabajar el satélite. En la cámara que tengo aquí en mi espalda, el calor se genera a través de lámparas. Y el frío, hay una serie de tuberías que empieza a circular nitrógeno y con eso generamos los 100 grados bajo cero. Generamos un poquito más. Se calienta y se enfría el entorno. Acá estamos en la sala de integración de panel de antena SAR. El panel se recibe, o la estructura del panel se recibe desde la CNEA. Viene el marco, digamos, por decirlo de alguna manera, y sobre este marco, sobre esta base, se van integrando los distintos componentes que se fabrican, algunos acá y otros que vienen desde proveedores externos. INVAP participa en el cableado, INVAP participa también en las mantas térmicas, también lo hace el grupo de ingeniería de la Universidad de La Plata, GEMA. Entonces, hay un caminito que cada panel va siguiendo
en el que se van alcanzando distintos niveles de integración. Tenemos, como dijimos, el panel vacío. En otra instancia vamos a ver que tenemos la maqueta de cableado ya puesta sobre el panel y también algunas cajas que son las que se integran en primera instancia. Y finalmente vamos a ver una instancia de integración definitiva a donde está todo el panel completo, a excepción de la conexión de los módulos CTRs a los módulos radiantes. Por una cuestión de seguridad, se hace esa última instancia de integración antes de conectar los módulos radiantes, que son los elementos que irradian energía hacia el exterior. Bueno, una vez que se termina la integración, lo que empieza el proceso de ensayos. Estamos en la sala de shaker, o donde se realizan los ensayos mecánicos. En este momento se está ensayando el panel X6 de la antena SAR. Se verifica que previamente todo lo que se le integró esté bien armado, bien integrado, cada partecita que compone un panel. Una vez finalizado esa integración previa, se lo monta en shaker y se lo vibra. Se lo hace llevar a diferentes niveles para ver que toda la integración esté OK, digamos. Si en alguna parte del ensayo se observa que hay algo que está fuera de los parámetros de aceptación, se analiza en qué parte del panel, puede ser una caja, puede ser que algo se soltó, un tornillo se aflojó. Entonces se va a través de las pantallas, se analizan los espectros de vibraciones y se trata de ir al punto de falla, digamos. Si mecánicamente o visualmente no se observa nada, se hace un ensayo eléctrico en el cual se puede observar si, por ejemplo, muy internamente se desoldó algo en una plaqueta o en una parte electrónica. Los ensayos de hoy salieron exitosos porque la comparación que se hace previo y posterior al ensayo dio OK en todos sus parámetros. Por ahora, mecánicamente, ahora veremos eléctricamente. Luego se simulan las condiciones en el espacio, en la sala de termo vacío. Y por último, se lo somete a ensayos de compatibilidad electromagnética, que básicamente lo que se hace es verificar que el panel está capacitado para soportar la interacción de los demás elementos del satélite y para ver que además este no afecta a estos mismos elementos. Ese es un poco el flujo de ensayos que sigue cada panel. Hola, mi nombre es Esteban Martínez, trabajo en la Estación Terreno Córdoba de CONAE y mi función es la configuración de los equipos para la recepción de imágenes satelitales y envío de telecomandos. Cuando entré por primera vez aquí al laboratorio, en la sala 100.000 que ustedes han visto, donde por primera vez vi la antena completa desplegada, ya había visto los paneles, obviamente, había visto parte integrada, pero cuando vi la antena completa, con sus dos alas desplegadas así, di dos vueltas alrededor de la antena y tuve que salir a respirar al patio. Una antena como la del SAOCOM requiere mucha energía para su funcionamiento. Toda la electrónica del satélite es alimentada mediante energía solar. Por eso se elige la órbita de las 6 de la mañana, para que el panel solar esté apuntando al sol todo el tiempo, excepto en unos pocos meses al año, llamados meses de eclipse. El satélite SAOCOM tiene dos tipos de combustible. Por un lado tenemos el combustible líquido, la hidracina, que es con la que el satélite puede corregir la órbita. El resto del satélite necesitan de energía eléctrica para funcionar. El satélite SAOCOM 1A, al igual que el 1B, van a tener tres paneles solares, o mejor dicho, un panel solar que está dividido en tres alas. Cada una de las alas lleva aproximadamente unas 1.200 celdas solares. La celda solar llega desnuda y acá en el laboratorio le soldamos el interconector para poder conectar una celda con otra. Un vidrio individual que lleva cada celda, que es protector justamente para proteger de este ambiente espacial al que va a estar sometido. Una vez que tenemos esa celda ya integrada, pasa por diversos procesos de verificación. Una vez que están verificadas, ahí sí ya estamos en condiciones de integrarlas en el sustrato. Digamos, el sustrato es el fierro, al cual se pegan todas estas celdas, se conectan eléctricamente entre sí, va todo el cableado y todo el conexionado que va a permitir que la energía que genera el panel solar llegue al satélite. Va, ahí arrancó. ¿Este accionó bien?
Perfecto. Bajo la dirección de la CONAE, el satélite se fue fabricando, parte por parte, en distintos puntos de Argentina, para luego tomar forma definitiva en INVAP, consagrada como una verdadera fábrica aeroespacial con 7 satélites en su haber. Este es el satélite más complejo que hemos hecho hasta el momento, y hay un montón de cosas que pueden salir mal. Precisamente estos ensayos que estamos haciendo y tantas horas que le dedicamos a testearlo, lo que hacen es minimizar la probabilidad de que algo falle. Bueno, siempre algo puede fallar. Lo primero que tenés que hacer cuando diseñas un satélite es verificar el diseño. Para verificar el diseño y asegurarte el éxito de la misión, se hacen varios pasos. Por un lado, se construye un modelo de ingeniería que es... Yo lo hago así, pero tiene 4 metros de alto, ¿no? Tiene toda la electrónica exactamente igual a la que va a volar, las mismas placas, generalmente, pero con componentes que le llamamos comerciales. Con ese modelo de ingeniería se valida la parte funcional, la parte eléctrica. También, en paralelo, se construye un modelo estructural. Se arma completamente como si fuera el satélite que va a volar, pero es solamente la parte de estructura, o sea, de fierros. El modelo estructural es un modelo donde se verifica que el diseño de la estructura mecánica esté apto para soportar todas las cargas y el ambiente mecánico que va a haber durante el lanzamiento, sobre todo, ¿no? Una vez que pasamos por todo ese proceso, se construye lo que es el modelo de vuelo. En el modelo de vuelo sí se usan otros materiales, sobre todo para la parte térmica, ¿no? Las mantas son muchas capas de materiales distintos que lo que hacen es aislar y mantener la temperatura del satélite. Las temperaturas del satélite, según si le da el sol o no se le da el sol, varían enormemente. Entonces uno tiene que entender que el satélite no pierda calor cuando no quiere y sí pierda cuando quiere. Entonces las mantas lo que hacen es una protección térmica de todo el satélite. Mi nombre es Adriana y lo que yo hago aquí en el cuarto es verificar todo material que sea tanto de rack o de vuelo que esté limpio para no contaminar y destacar lo contenta que estoy aquí de trabajar con mi grupo y del lugar donde estoy. Nos encontramos dentro de las áreas de integración, que es donde se realizan todas las integraciones satelitales, y estas áreas son cuartos controlados, ¿sí?, o atmósferas controladas con parámetros estables, como la concentración de partícula, la presión, la temperatura y la humedad. Las contaminaciones que podemos llegar a encontrar, como pelos, partículas, pueden afectar a los modelos, más que nada a la parte mecánica de los modelos, ya que estas están diseñadas para trabajar en gravedad cero y un pelo podría llegar a trabar el sistema, evitando su correcto funcionamiento. Integrar es como una línea de producción de autos, digamos. Hacer de todo eso que son partes, hacer un todo. Y después, todo eso hay que integrarle el instrumento principal, que es la antena SAR, los paneles solares, que es lo que le da energía, y una vez que tengo todo integrado, eso se llaman integraciones de sistemas. Empieza la campaña de ensayos, que es someter al satélite a los ambientes que verán el espacio. El ambiente espacial es, la verdad que por ahí, lo que la gente conoce, que mire lindo, uy, qué lindo una estrella, es bastante complicado el espacio porque, además de no tener la gravedad que tenemos en la Tierra, hay vacío, los extremos de temperatura son muy amplios, según si da el sol o si estamos en sombra, escondidos atrás de la Tierra, y además de tener radiaciones mucho más fuertes de las que nos filtra la atmósfera acá en Tierra, y ese tipo de condiciones ambientales. Test as you fly, fly as you test, ¿no? Testéalo como lo vas a volar y volarlo como lo testeaste. No se te ocurra innovar durante el testeo ni cuando está en el espacio probar algo que no lo probaste en tierra, porque es muy riesgoso. Hay un ensayo térmico que se llama un ensayo de termo vacío. Entonces se coloca el satélite en una cámara de termo vacío, una especie de submarino que se pone el satélite ahí adentro y se lo somete al vacío extremo que va a haber en el espacio y a las condiciones de temperatura, esos grandes extremos de temperatura de más 150 grados, menos 150 grados, que es lo que va a ver el satélite cuando esté volando.
Todos los ensayos son fundamentales, pero sin lugar a dudas, el momento en el que se prueba que la antena se pliegue y despliegue y que pueda transmitir es el de mayor expectativa del proceso. Se trabaja día y noche para que todo salga perfecto. Es la primera vez que ves el satélite totalmente integrado. Es impresionante ver un satélite de ese tamaño en el momento que se está desplegando. Entonces es un momento crítico y a la vez emocionante desde ese punto de vista, ¿no? Estás viendo el resultado de años y años de trabajo, de mucha gente trabajando, lo estás viendo condensado en, no sé, creo que tarda 120 segundos en el despliegue más largo. En el espacio no hay gravedad, entonces acá tenemos que intentar simular una situación que no esfuerce los mecanismos para que se puedan desplegarse y como si fuesen en el espacio. Entonces hay todo un desarrollo de los patines de 0G, que son unos patines neumáticos que van instalados debajo de cada uno de los paneles y lo que hacen es sostener el peso. Vamos regulando en función de la presión y el peso que tiene cada uno de los paneles, regulamos la presión. Ese colchón de aire hace que la antena deslice libremente, como si no tuviese rozamiento, y mantiene el peso y no sobrecarga las bisagras. Desde el 2011 estoy en Saucom y es bastante increíble, primero todo el tiempo que pasa. La primera vez que lo vi armado, dije, no puedo creer que vi el Saucom que veía en el PowerPoint. O sea, 8 años después, 9 años, ves que todo lo que planeamos está funcionando. Eso para... me siento una privilegiada de la vida, de que me toque esto. Es muy difícil haber llegado hasta acá. Ahora hay que aguantar el ritmo y disfrutarlo. El satélite está casi listo. Hay que seguir haciendo pruebas para ver cómo se va a comportar en el espacio y, por sobre todo, saber si está en condiciones de superar el shock del lanzamiento. El ensayo mecánico simula todos los esfuerzos que tiene el lanzamiento. O sea, el lanzamiento es un momento de grandes esfuerzos mecánicos por las vibraciones y por la presión sonora que le está metiendo el lanzador en el momento. Entonces, eso se simula de dos maneras. Con un ensayo en un shaker, que se lo vibra al satélite, y con un ensayo acústico, donde se lo rodea al satélite de parlantes como si fuera un concierto de rock y se lo somete a esa onda de presión sonora similar al lanzamiento. Y el último ensayo es un ensayo de compatibilidad electromagnética. Como el radar es un emisor muy fuerte de microondas, lo que tenemos que verificar es que no interfiere a las antenas de comunicación. Soy Lucas Guerrero, trabajo en el área de puesta en marcha e integración satelital. Mi rol es correr los diferentes ensayos funcionales a las cajas que posteriormente van a ser integradas en el Saucom. El satélite tiene 6 computadoras. 4 computadoras están en la plataforma y 2 computadoras están en el instrumento. De lo que se encargan estas computadoras es básicamente de que funcione la comunicación con tierra, tanto como para recibir lo que se le comanda desde tierra como para bajar los datos. Los va a sorprender un poco, pero las computadoras que usa son un 8086, son procesadores muy viejos en comparación con lo que tenemos hoy. Porque para vuelo, para estas misiones, no puedes usar cualquier procesador y la actualización no es tan vertiginosa como las de las computadoras de escritorio. Porque los componentes son componentes especiales que necesitan estar en situaciones especiales como es el vacío y temperaturas muy altas y muy bajas. Entonces no evolucionan tan rápido como el resto de los procesadores que tenemos en el mismo celular. Es más potente que por ahí ese tipo de computador. Hay sistemas encargados de recolectar la información que generan todas las computadoras que tienen sensores. Recolecta toda esa información y después, a través de un transpondedor, de una radio con antenas, se emite para la Tierra. Básicamente lo que hacemos acá es trabajar con distintos satélites del mundo, dando 2 servicios principalmente. Uno que es telemetría y telecomandos, que hace a la salud propia del satélite, al mantenimiento del mismo, órbita, estado de baterías y demás, todo lo que es la información propia del satélite. Y el otro servicio que damos es
la bajada de información de sus instrumentos. Hay un sistema de planificación que planifica todas las actividades de la estación. El operador va a tener una alarma que le va a indicar, bueno, este es el horario, ya está por empezar la pasada, de manera que preste atención en ese momento para toda la actividad que implica la pasada. Se corre un procedimiento y una checklist donde se verifican las distintas variables que tienen que estar correctamente configuradas para atender esa pasada, y en caso de que suceda alguna contingencia, tiene que estar preparado para atender la misma. Son 12 minutos que tenemos para hacer todo y no hay replay en esto. O sea, una vez que el satélite pasó, pasó. No tenemos el tiempo que puede tenerse para un geoestacionario que lo veo todo el tiempo. Bueno, aquí no sucede eso. Entonces, es muy importante la utilización de ese tiempo que tenemos de pasada. Aparte de eso, para poder dar una cobertura para SAOCOM, esa misión no solo se va a atender desde aquí, desde Córdoba, sino que la CONAE ha instalado recientemente e integrado una estación en el sur, en la provincia de Tierra del Fuego. Eso nos va a permitir poder ampliar ese tiempo de cobertura, esos 12 minutos que tenemos en Córdoba, tener 12 minutos adicionales en Tierra del Fuego, lo cual nos duplica el tiempo para atender esa misión. SAOCOM se va también a comandar y recibir telemetría de una estación ubicada en el Polo Norte, que es Svalbard, que está a 80 grados de latitud norte. Y la otra estación también polar que va a dar servicio a SAOCOM está ubicada en la Antártida, que es Trollsat la estación, también en unos 80 grados de latitud aproximadamente. Como son justamente órbitas polares, por esas zonas pasan aproximadamente 14 veces, justamente porque los satélites se van de manera polar, pero a su vez la Tierra rota. En los polos siempre pasa. En cambio, cuando me voy acercando al Ecuador, lo veo cada vez menos. Entonces, esas estaciones polares son muy requeridas. En este lugar se reciben, en principio, todos los datos que se bajan en las estaciones terrenas, tanto las que se bajan en la Estación Terrena Córdoba como la que se baja en la Estación Terrena de Tierra del Fuego, o cualquiera de las otras estaciones con las que estamos conectados para hacer las operaciones de esta misión. Al instrumento le decís cómo querés que te tome la imagen. Si querés una gran visión con menos resolución espacial o si querés una cobertura angosta con una alta resolución espacial. Entonces, todo eso se organiza desde tierra. Se mandan los comandos y el satélite y el instrumento toman como uno les pide. Los operadores están entrenados para cualquier contingencia, cualquier falla que ocurra durante la ejecución de algún software, ya sea en tierra o en vuelo, el operador tiene un procedimiento de contingencia que tiene que seguir para mitigar el problema y volver el satélite a su estado nominal. Todo se va a procesar en Córdoba y una vez que están los datos procesados y las imágenes generadas, desde Córdoba se van a enviar a todos los usuarios que pidan, ya sea de Argentina o de afuera, los datos que corresponden. Soy Maximiliano, estamos en el centro de operación de la misión SAOCOM en CONAE en Córdoba. Me encargo de enviar los comandos y controlar la telemetría del satélite. Argentina is a country which is in the field of space, of course, seen as very dynamic. We see Argentina over tens of years continuously developing an ambitious program to be leader in Latin America, as an example, but in certain area in the world, on certain type of technology related to space. Yo creo que Argentina hoy es una buena plaza para todo lo que es el desarrollo aeroespacial. Lo ha sido durante años, desde los 90 que se creó CONAE, a través de las diferentes series de satélites primero que desarrolló CONAE y después ARSAT también, ¿no? O sea, nosotros tenemos una larga historia de desarrollo satelital que hemos sabido construir a partir de los primeros diseños que eran relativamente sencillos, algo que hoy está en las ligas mayores, o sea, el SAOCOM o los ARSAT mismo, son satélites muy complejos que compiten con cualquier satélite de cualquier lugar del mundo, ¿no? El reconocimiento internacional logrado por Argentina como desarrolladora de tecnología espacial se ha alcanzado en gran medida gracias al empuje y al genio creativo de Conrado Baroto, director de la CONAE por más de 20 años, fundador de INVAP, creador del Plan Espacial Argentino y, por sobre todo, referente indiscutido para aquellos que se animen a más. Cuando un profesional argentino
va al exterior a completar su formación, en general es captado por el sistema tecnológico, científico-tecnológico del país donde se va. Porque la formación académica en Argentina, en las universidades, es muy buena. Yo le digo a los chicos de acá, no sé si ustedes son conscientes de lo que han logrado. Es un logro, pero fundamental, es un hito para el país y para las carreras de cada uno de estos hombres y mujeres que trabajan en este ámbito. En Bariloche hay atmósfera de despedida. Después de más de una década de trabajo, atravesando cambios de gobierno y políticas de Estado, el Saucom 1A está listo para volar. El ingreso al contenedor es una maniobra tan compleja como emotiva. Los zimbapenses cierran un ciclo. Y los ingenieros de CONAE y BEN se preparan para volver a casa. Algunos llevan años viajando y trabajando aquí y allá. Solo unos pocos acompañarán al satélite en su traslado a Vandenberg, California. El Antonov, uno de los aviones más grandes del mundo, llega para transportar. Llevarlo al sitio de lanzamiento es una logística realmente muy importante. Tiene un montón de recaudos. El satélite se transporta en un contenedor especial que está diseñado para mantenerlo dentro de un rango de temperaturas. Está diseñado para que no se vea cargas mecánicas, no se lo vibre, no se lo zarandee mucho más. Y además se lo debe mantener en un entorno de limpieza adecuado al requerimiento del proyecto. Son las 4 a.m. y la temperatura es de 3 grados bajo cero. Para garantizar que nada interfiera durante el traslado del satélite hasta el aeropuerto de Bariloche, se corta la ruta. La maniobra debe realizarse en el menor tiempo posible, porque se trata del principal acceso a la ciudad y es época de vacaciones. Cuando el satélite llega a Vandenberg, es necesario mandar gente de la CONAE y de INVAP para desembalar todo el equipamiento. Al satélite se le hacen unos testeos para verificar que el traslado no lo ha afectado en nada. Después se hacen una serie de operaciones como la carga de combustible, instalar el satélite en el propio lanzador y en cada uno de esos pasos se van haciendo chequeos para ver que el satélite se encuentra saludable, digamos, que nada se ha roto. El momento del lanzamiento es algo para lo que se trabaja muchísimo, muchísimo, muchísimo para pasar una hora. Todo el diseño mecánico de un satélite tiene sus principales requerimientos en el momento del lanzamiento, que es cuando más se somete a shocks, vibraciones que se amplifican para un lado, para el otro. Es complejísimo. El cohete lo lleva hasta la órbita en la que va a quedar dando vueltas y lo deja a una velocidad tal que hace que sea igual a la que lo atrae y eso hace que se mantenga a una altura constante y girando. Si el lanzamiento es muy exitoso, no necesitamos gastar combustible para la corrección inicial de la órbita. Cuando más exacto sea el lanzamiento, más combustible nos va a quedar para tener una vida útil más larga. Es un momento de mucho nerviosismo para todos y uno recuerda todas las horas invertidas desde el trabajo que le tocó y esto que le pasa a cada una de las personas que trabajaron en el satélite, que hoy, si uno cuenta la gente de INVAP, la gente de la CONAE, la gente de BEN y de las empresas que trabajan en el satélite, ronda las 600 personas. Es un proyecto de muchísimas horas de trabajo, de mucha gente, que uno lo ve reflejado en el momento del lanzamiento. De octubre de 2018, en Vandenberg, el Saucom 1A espera su destino. Y en distintos puntos de Argentina, la comunidad científica espacial se congrega para vivirlo como una gran final. El satélite tendrá que sobrevivir al lanzamiento, alcanzar la órbita prevista, desplegar el panel solar, comenzar a colectar la energía del sol y establecer comunicación con Tierra. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition, liftoff.
Es fuertísimo. Realmente es fuertísimo. Uno dice, wow, fuimos capaces de esto. Se cuentan con las manos los países que han desarrollado proyectos de este tipo. La Argentina tiene mucho desarrollo tecnológico. Pero por otro lado, es un país que no se puede dar el lujo de, por ejemplo, duplicar esfuerzos. Entonces, la CONAE, con este proyecto, logró articular todo el sistema científico-tecnológico, INVAP, la CONEA, universidades, etc. The SOUCOM 1A satellite gently gliding away from the top of the Falcon 9 section. In 20 years, both in Argentina and Italy, we have several government crises, moment where the economy was strong, moment when the economy was weak. And still, this collaboration kept going. And this goal was set, it was step by step reached. El legado que deja el SAUCOM es la capacidad, el equipamiento para poder continuar con esto y emprender nuevos desafíos. Todo esto que hacemos nosotros muchas veces excede, si uno quiere, el compromiso laboral. O sea, muchas veces uno saca horas de la familia porque tanto esfuerzo y tanto tiempo dedicado, bueno, también es parte de, gracias a ella. Para mí el SAUCOM es como un hijo más. Y estos chicos, chicos porque hay muchos que son muy jóvenes, han logrado un prodigio. Entonces, que sepan lo que han hecho, que lo atesoren. Porque además, la calidad con la que han trabajado es algo que se debe capitalizar y se debe seguir trabajando. Esta calidad, con más calidad todavía. Llevó su tiempo porque hubo que estudiar. Hubo que estudiar mucho y bueno, pero ya está. Ya aprendimos. Y la verdad que el resultado es muy valioso y es valioso todo lo que se aprendió y todo son las otras cosas que se generan a partir de estos conocimientos, ¿no? El SAUCOM todo, el trabajo de todos los que han contribuido a este proyecto de manera personal, de manera empresarial, están en una vanguardia tecnológica que es necesario sostener, ¿no? Porque todo este conocimiento que se ha acumulado fácilmente se puede perder, no se debe perder. Mi profesión es ingeniería aeronáutica y la realicé en la Universidad Nacional de Córdoba. Yo estudié como ingeniero mecánico en la UTN, en la región de Buenos Aires. Estudié ingeniería eléctrica con orientación industrial en la Universidad del Nordeste, en Corrientes. Fui a Tucumán, a la Universidad Nacional, y estudié ingeniería electrónica. Yo soy ingeniero aeronáutico y panadero. Pero bueno, acá cumplo las dos funciones.